Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Desde el Instituto Nacional de Salud les doy la bienvenida a todos en esta primera charla acerca de la clínica del manejo del COVID. Habíamos empezado con la epidemiología y tendremos dos jornadas donde se hablarán de la parte clínica. El día de hoy contaremos con disertantes que hablarán del manejo ambulatorio y de la prevención y también del manejo en sala. Está prevista la continuidad de estas charlas el día 19 de julio, lunes, a las 19:30, con el manejo en terapia intensiva a cargo del doctor Sergio Zanotti. Sin más, quiero dar la bienvenida especialmente al doctor Hugo Celauro, que será el anfitrión de esta noche. Él es un médico internista egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Fue presidente del último Congreso de Medicina Interna y actualmente es presidente de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis y de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros y te cedo la palabra para las presentaciones. Muchas gracias, Diana, y sean todos bienvenidos. Este es un evento que tiene expositores de altísimos quilates, a quienes conocemos hace mucho tiempo y a quienes valoramos sobremanera. Estamos en una noche fría entre cálidos amigos de muchos años. Por lo tanto, espero que la pasemos muy bien y que aprendamos por lo menos una cosita más de cada uno y con eso ya tendremos la noche ganada. Sin más trámite, tengo el privilegio de presentarles al doctor César Eliseche, past president de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis, profesor de la Universidad Católica de Asunción y director médico del Sanatorio Migones, donde tiene una unidad formadora de residentes de medicina interna. Vamos a escucharle a César como primer expositor. Buenas noches, gracias Hugo. Mi saludo y mi respeto a la mesa, que están con nosotros acá la doctora Laila Wok de Estados Unidos, el doctor Eugenio Báez, el doctor José Fusilo, también nos acompañan en la mesa. Vamos a ver un poco si puedo compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias al Instituto Nacional de Salud por la invitación para ser parte de este ciclo de disertaciones sobre COVID-19. Esto simplemente para decirles que no tengo ningún conflicto de interés en esta conferencia. Y sin más trámite, vamos a hablar un poco del COVID-19, manejo ambulatorio en adultos, prevención y manejo en adultos en realidad es el tema. Y en realidad, si esta charla la tuviese que dar en 2 o 3 minutos, lo que diría de prevención es de que las cosas sencillas que nos inculcaron y enseñaron desde el inicio de la pandemia, el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol, ¿verdad?, por las manos, entre comillas, el uso de mascarillas, tapabocas, ¿verdad?, y el distanciamiento social, son medidas que hemos probado y que sabemos la eficacia de esas medidas muy sencillas y muy simples. Y en los últimos meses, ¿verdad?, la eficacia probada y comprobada de las vacunas. Y también en cuanto al manejo, si tenía, como les repito, 2 o 3 minutos para hablar de esto, resumiría en 2 cuestiones, ¿verdad? El no uso de corticoides en el paciente ambulatorio y probablemente tampoco el uso de antibióticos en el paciente ambulatorio. Sin embargo, como el presidente de esta conferencia, el doctor Hugo Celauro, es amigo mío y fue muy generoso conmigo, me otorgó 35 minutos para hablar sobre este tema. Entonces vamos a hacer una revisión un poco más extensa de las evidencias médicas que tenemos actualmente en referencia al manejo ambulatorio en los adultos. En cuanto a características clínicas del COVID-19, sabemos de que es una enfermedad leve, con neumonía leve o nula en el 81% de los casos, que se presenta como enfermedad grave con disnea, hipoxia o afectación pulmonar con más de 50% de compromiso en las imágenes, en un 14% de los casos.
y en forma de enfermedad crítica con insuficiencia respiratoria, shock o disfunción multiorgánica en un 5% de los casos. La tasa general de letalidad del 2.3%, y sabemos que hay factores de riesgo para la enfermedad severa, como la obesidad principalmente, la hipertensión, la diabetes, la edad añosa y otras enfermedades crónicas, como las oncológicas, las inmunodepresivas, ¿verdad? Y las enfermedades reumatológicas también. Hay factores virales que influyen en la virulencia, ¿verdad? En la afectación clínica, los casos más severos y graves, como la carga viral y las nuevas cepas que van apareciendo con mayor virulencia. Hoy nos amenaza la cepa Delta. Y también se están estudiando factores genéticos que hacen un mayor compromiso clínico en algunas personas y en algunos pacientes. En cuanto a principios generales, de ser posible, se recomienda el manejo de todos los pacientes con COVID-19 presunto confirmado dentro de un programa de atención ambulatoria que incluye herramientas de autoevaluación, triage telefónico inicial, consultas de telesalud y pruebas de COVID-19. Este tema de las teleconsultas explotó, digamos, con la pandemia, con la cuarentena, sobre todo el año pasado, ¿verdad? Tuvimos que tener experiencia en esto, no sé si en otros países ya la tenían, ¿verdad? Pero para nosotros fue algo novedoso, sobre todo en una época, en algunos meses del año pasado, donde los consultorios externos se cerraron, ¿verdad? Y también estuvimos en cuarentena y haciendo un poco esta práctica de teleconsulta. Algunos colegas siguen haciendo eso en diversas instituciones, tanto pública como privada, y sé que el doctor Celauro, que aquí nos acompaña, es un experto en esto. Fundamental tener una clínica respiratoria ambulatoria separada o un espacio dedicado dentro de una clínica ambulatoria apropiado para el cuidado de pacientes con COVID-19 y otros problemas respiratorios. Las instituciones públicas del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social de nuestro país, el IPS, y las instituciones privadas se han abocado a hacer estos espacios de atención a pacientes respiratorios, a pacientes COVID en particular, en áreas separadas, ¿verdad? Al inicio eso funcionó, pero después la avalancha y la cantidad de pacientes hizo que se mezclaran un poquitito las cosas, y cada vez el tema de pacientes COVID fue ganando más espacio en nuestras instituciones y en nuestros hospitales, desplazando a los pacientes polivalentes y prácticamente dejándolos de lado a los pacientes polivalentes. En algún momento de la pandemia agarró casi el 100% de alguna de las instituciones. El manejo ambulatorio es apropiado para la mayoría de los pacientes con COVID-19. En aproximadamente el 80% de los pacientes, la enfermedad es leve, como decíamos, y no justifica la intervención médica ni la hospitalización. Este es un flujograma de atención del COVID-19 de inicio de la pandemia. Al comienzo, allá por marzo, abril del año pasado, el ministerio nos ofrecía esto, de cómo evaluar a los pacientes. Van a ver acá algunas cosas que ya quedaron fuera de uso. Bueno, los pacientes con tos, con fiebre, con carraspeo de garganta deben ser evaluados y evaluar, por un lado, el factor de riesgo. Pacientes con edad mayor de 60 años, hipertensos, diabéticos, cardiópatas, tabaquistas, EPOC, personal de salud expuesto, hablábamos al comienzo de la pandemia, y ahí falta obesidad, que hoy sabemos que probablemente es el principal factor de riesgo de evolución grave. Y los signos de alerta: dificultad respiratoria, con frecuencia respiratoria mayor a 22 a 24 respiraciones por minuto, fiebre persistente de más de 72 horas, tos persistente, incontrolable, sensación de ahogo, con sed de aire, somnolencia o confusión. Entonces, clasificamos en grupo, ahí ven en verde, pacientes sin factores de riesgo y sin signos de alerta, clase A se le llamaba, o leve. Se propone un tratamiento domiciliario, sintomático, control diario telefónico, explicar signos de alerta, aislamiento estricto en domicilio, y no ameritan laboratorio, ni imágenes, ni tampoco incluso pruebas de test de PCR. En amarillo, una zona gris, ¿verdad? Pacientes sin factores de riesgo, pero con signos de alarma, clase B moderado, y pacientes con factores de riesgo y sin signos de alarma entran en este mismo grupo, tipo moderado, donde se propone un tratamiento hospitalario.
En estos casos también explicar signo de alerta, aislamiento estricto siempre es fundamental, una analítica con hemograma, PCR, plaquetas, glicemia, urea, creatinina, patograma, LDH, hisopado para influenza, también hablábamos el año pasado, el PCR para SARS, y una placa simple de tórax. Fíjense que ahí no figura acá o no figuraba en ese momento la tomografía de tórax que vemos un uso muy, muy intenso en nuestras emergencias, sobre todo el sector privado, ¿verdad? Y los pacientes con factores de riesgo y con signos de alerta, clase C grave, crítico, tratamiento hospitalario y con todos los pedidos, casi generalmente le vamos a realizar una tomografía de tórax a estos pacientes. Fíjense ahí, al final, hablaba, por ejemplo, de cloroquina, lopinavir, ritonavir, etcétera. Esto les resalto solamente para decir, ¿verdad?, que todo el tema de COVID, ya un año y piquito del inicio en nuestro país, ¿verdad?, de la cantidad de pacientes importantes, esto fue evolucionando y cambiando muy, muy dinámicamente, ¿verdad? Hoy tenemos otro tipo de tratamiento y otro manejo. Este es el protocolo de manejo de COVID del 25 de junio de este año, muy reciente, ¿verdad?, donde clasifican así como estábamos presentando, el paciente asintomático es aquel que haya tenido un contacto con caso sospechoso, con todavía antígeno PCR negativo, o aún sin resultados, ¿verdad?, sometido a un estudio y no tenemos el resultado, o aquella persona sin síntomas que haya tenido una detección accidental, ¿verdad? Hoy sabemos, por ejemplo, que se pide la prueba de PCR para los viajes al exterior y para volver al país también, uno es sometido a la prueba y puede dar positivo. Bueno, esos pacientes tienen que estar en aislamiento domiciliario y hacer la práctica de teleconsulta. El aislamiento domiciliario, en principio, al comienzo de la pandemia era 14 días, después se bajó a 10 días, creo que hoy mantenemos eso, ¿verdad? Y bueno, ya sin pruebas posteriores de PCR. Después clasificamos en tres grupos, la enfermedad leve, la enfermedad moderada y la enfermedad grave. De la enfermedad leve es lo que me toca hablar a mí, la parte de enfermedad moderada y grave le va a tocar a la doctora Laila posteriormente. La enfermedad leve no tiene dificultad respiratoria, una frecuencia respiratoria menor de 24 por minuto, una saturación de oxígeno mayor a 94% al aire ambiente, y se recomienda hacer el test de resistencia, ¿verdad?, una caminata de 6 minutos que vamos a ver enseguida cómo realizar. Estos pacientes tienen que estar en aislamiento domiciliario y en teleconsulta. Y después tenemos la enfermedad moderada, con fatiga, dificultad para respirar, frecuencia respiratoria mayor a 24, pero menor a 30 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno entre 90 y 93 en aire ambiente, y la grave, ¿verdad?, con fatiga extrema, dificultad para respirar, frecuencia respiratoria mayor a 30, saturación de oxígeno menor a 90 en aire ambiente. Estos pacientes, tanto moderado y grave, tienen que ir a un ingreso hospitalario. El asintomático, entonces, aislamiento domiciliario, teleconsultas, tratamiento de mantenimiento, no se necesita tratamiento específico para COVID-19, continuar con tratamiento de base si tiene alguna enfermedad de base, promover las teleconsultas, promover conductas seguras, mascarillas, higiene de mano, distanciamiento físico, recomendar una dieta balanceada y saludable, hidratación apropiada, recomendar a los pacientes y familiares permanecer conectados, tener pensamientos positivos a través de llamadas y obvio videollamadas, y evaluar internación o hospitalización temprana con el test de resistencia. O sea, esto tenemos que enseñarle al paciente a que lo haga cada tanto, una, dos o tres veces diariamente en la casa. Los de enfermedad leve, también promover conductas seguras, recomendar las dietas balanceadas y saludables, continuar con tratamiento de base, recomendar a los pacientes y familiares permanecer conectados, el autocontrol, atención a la aparición de fiebre, fatiga, el tratamiento sintomático con antipiréticos y antitusivos según necesidad, evaluar riesgo-beneficios de iniciar budesonida inhalada con aerocámara 800 microgramos cada 12 horas por 5 días en pacientes con tos persistente y no administrar antibióticos en forma preventiva, solo utilizarlos en caso de sospecha. Sencillamente esto es lo que nos propone el ministerio
para el paciente ambulatorio, para el paciente que no requiere una internación. Ustedes fíjense, acá dice ahí explícitamente no antibióticos, ¿verdad? En forma preventiva, y tampoco figuran los corticoides, como les decía al inicio de la charla. ¿Cómo hacer un test de resistencia? Caminata de 6 minutos es un test clínico muy simple para establecer la tolerancia cardiovascular al ejercicio. Se puede utilizar para evidenciar hipoxia. El paciente con un oxímetro, saturómetro en el dedo índice, camina en su habitación por 6 minutos sin parar. Cualquier disminución de la saturación por debajo del 94% o una caída global entre 3 a 5%, así como malestar general, cefalea o mareo, falta de aire mientras está realizando el test, o al final de los 6 minutos, son hallazgos significativos y estos pacientes son etiquetados como test de caminata 6 minutos positivo. ¿Qué tenemos de terapia específica de COVID-19? Por lo menos, ¿qué hay a nivel mundial, verdad? Todavía esto no, vamos a ver que algunas cuestiones no tenemos en el país, otras sí. Entre los tratamientos evaluados en pacientes ambulatorios con COVID-19 no grave, las terapias basadas en anticuerpos, es decir, terapia con anticuerpos monoclonales y plasma convaleciente de títulos altos, han mostrado un beneficio potencial para pacientes con ciertos factores de riesgo de enfermedad grave. Sin embargo, existen datos limitados de alta calidad todavía, ¿verdad? Para respaldar la eficacia de estas terapias, requieren administración intravenosa y deben administrarse en una etapa temprana del curso de la enfermedad. Estos factores hacen que la administración sea operativamente complicada en muchos entornos ambulatorios. La terapia con anticuerpos monoclonales continúa evaluándose en pacientes ambulatorios con enfermedad leve a moderada y los resultados de los ensayos sugieren un beneficio de estos agentes, como vamos a ver enseguida. Y en los Estados Unidos, las siguientes terapias con anticuerpos monoclonales están disponibles hoy a través de una autorización de uso de emergencia. Para pacientes ambulatorios seleccionados con riesgo de enfermedad grave, sabemos cuáles son los pacientes que están en riesgo de enfermedad grave, señalábamos al inicio, pacientes mayores, pacientes obesos, sobre todo con obesidad central, pacientes hipertensos, diabéticos o con alguna enfermedad crónica. Estas terapias son el vanlanivimab con etesivimab, el casirivimab con indevimab, recientemente el sotrovimab, y en Europa, el Regdanvimab. Son nombres para nosotros de difícil pronunciación, ¿verdad? Pero son los 4 esquemas terapéuticos con terapia monoclonal. Este es un estudio que fue publicado en marzo de este año con anticuerpos neutralizantes en pacientes ambulatorios de COVID-19. El método de este estudio, un ensayo fase 2, paciente ambulatorio con COVID-19 leve a moderado. En ese momento, 452 pacientes, estos estudios están todavía en curso y van sumando pacientes. Al momento de esta publicación, 452 pacientes, una única infusión intravenosa de anticuerpos neutralizantes en una de 3 dosis, 700 miligramos, 2800 miligramos o 7000 miligramos versus placebo. Evaluaron los puntos finales virológicos cuantitativos y los resultados clínicos. El resultado primario fue el cambio desde el inicio en la carga viral en el día 11, y fíjense cómo, sobre todo con el de 2800 miligramos, la curva comparada de depuración viral es mejor, ¿verdad? Con el anticuerpo monoclonal al día 11 versus placebo. También los resultados clínicos acompañan a este resultado virológico, y la enfermedad en el grupo de anticuerpos monoclonales fue mucho más leve en comparación al grupo placebo. Este es otro ensayo que está en curso, el ensayo de fase 3, que muestra que el cóctel de anticuerpos Regen-Cov, Casirivimab con Indevimab redujo la hospitalización o la muerte en un 70%, un porcentaje altísimo, en pacientes con COVID-19 no hospitalizados. Este es un informe de prensa que habla que el Regen-Cov también acortó significativamente la duración de los síntomas en 4 días. Todas las dosis, 8000 miligramos, 2400 miligramos y 1200 miligramos, tuvieron una eficacia similar en todos los criterios de valoración. El Regeneron Pharmaceutical anunció resultados positivos de primera línea del ensayo más grande hasta la fecha que evalúa un tratamiento con COVID-19 en pacientes infectados no hospitalizados con una N de más de 4.567 pacientes y se van sumando pacientes, ¿verdad? Ahora hicieron un informe preliminar el 18 de junio
y se tiene previsto terminar el estudio para noviembre de este año, y creo que a la fecha hay más de 7.000 pacientes metidos ya en el trabajo. Este ensayo definitivo, el resultado fase 3, no hospitalizado, alto riesgo en investigación, redujo significativamente, como decíamos, el riesgo de hospitalización o muerte en un 70% en comparación con placebo. Y si hablamos de costo, bueno, uno diría, bueno, anticuerpos monoclonal, esto es inaccesible para nuestro sistema de salud, ¿verdad? Tanto público como privado por los costos. Y en realidad no, ¿verdad? En realidad, si vamos a los costos, hoy estamos usando mucho el Remdesivir, tanto en el sistema público como el privado, y sabemos que el paquete completo de tratamiento con Remdesivir ronda entre los $1,500 a $2,000, y estos anticuerpos monoclonales, con una eficacia mucho mayor comparando a la eficacia del Remdesivir, el costo, la doctora Leila después nos va a corregir, seguramente rondan entre los $600 a $700 en una dosis única. Entonces, varios grupos de expertos recomiendan el tratamiento con anticuerpos monoclonales en grupos de alto riesgo, como ejemplo, el panel de directrices de tratamiento del Instituto Nacional de Salud recomienda el tratamiento con una combinación de Bamlanivimab, Etesivimab o Casirivimab, Indevimab en pacientes ambulatorios de alto riesgo. También la Sociedad Americana de Infectología recomienda el tratamiento solo con Bamlanivimab, Etesivimab para estos pacientes, debido a que los datos sobre la eficacia de Casirivimab, Indevimab son más limitados, todavía no publicados formalmente. Bueno, eso es lo que funciona en el paciente ambulatorio, lo que ha demostrado una reducción significativa de gravedad clínica, los casos clínicos, reducción de hospitalización, reducción de terapia intensiva e incluso una reducción importante de mortalidad. Después, en el curso de toda la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19, aparecieron un montón de drogas que se fueron probando, algunos con una eficacia todavía no bien demostrada, otras ya desechadas, que es lo que vamos a ver a continuación. El papel limitado para otras terapias para pacientes externos en investigación. Y primero quiero hablar de esta droga, del Favipiravir, ¿verdad? Este es un estudio publicado hace un mes, el 26 de mayo de este año, que habla sobre la eficacia y seguridad del Favipiravir en el tratamiento del COVID-19, es una revisión sistemática y es un meta-análisis de ensayos clínicos. Este meta-análisis incluyeron 9 estudios con 827 pacientes, fíjense que no son muchos, o sea, no, la cantidad de pacientes para 9 estudios es poca, 827 pacientes, 4 estudios en China, otro en Rusia, Omán, Egipto y Japón. El tiempo mínimo de seguimiento fue 10 días y el máximo de 30 días. Las dosis de Favipiravir y los medicamentos de control en cada estudio fueron diferentes. Y la conclusión es que en general es posible que Favipiravir no ejerciera ningún efecto beneficioso significativo en el término de mortalidad en el grupo general de pacientes con COVID-19 leve a moderado. Debemos considerar que quizás el uso de antivirales una vez que el paciente presenta síntomas sea demasiado tardío, y esto explicaría su baja eficacia en el ámbito clínico. Aquí estamos hablando del Favipiravir, pero probablemente este último párrafo también se condice con el Remdesivir, cuyo uso está protocolizado en pacientes con saturación, con requerimiento de oxígeno y con saturación por debajo del 92%, y generalmente esos pacientes ya encontramos tardíamente, posterior a la semana de inicio de los síntomas, y para un antiviral, ¿verdad?, que evita la replicación viral, probablemente también es un inicio tardío. Pero después de eso vamos a discutir en la mesa. Se necesitan más ensayos clínicos con un tamaño de muestras más grandes para evaluar la eficacia y seguridad exacta de esta intervención, Favipiravir. ¿Qué hay de la colchicina, verdad? Este es el famoso estudio Colcorona, que se publicó en enero, 26 de enero de este año, y que probó la eficacia de la colchicina en pacientes no hospitalizados con COVID-19. Y fíjense lo que está ahí en azul, ahí abajo. Dice, este artículo es una versión preliminar y no ha sido revisado por pares. ¿Qué significa esto? Informa sobre nuevas investigaciones médicas que aún no se han evaluado y por lo tanto no deben utilizarse para guiar la práctica clínica.
Este es todo un tema, ¿verdad? Los ensayos clínicos y lo que vimos en esta pandemia, ¿verdad? Se saltaron etapas del método científico, del método médico, cosas que estaban en algún estudio y en algunos estudios incluso pequeños, rápidamente llevábamos a la práctica médica, incluso presionado por la población en general y por hasta políticos, ¿verdad? Que empujaban al método científico y forzaban algunas cosas. Entonces, el Colcorona habla de la colchicina, es un ensayo aleatorizado, doble ciego, en pacientes no hospitalizados con COVID-19, colchicina 0,5 miligramos dos veces al día durante 3 días y una vez al día a partir de entonces, o placebo durante 30 días. Le comento a la doctora Laila que acá utilizamos, ¿verdad?, este esquema en muchos pacientes durante algunas semanas. La variable principal de eficacia fue la combinación de muerte u hospitalización por COVID-19, 4.488 pacientes, y la conclusión del estudio fue que entre los pacientes no hospitalizados por COVID-19, la colchicina reduce la tasa combinada de muerte u hospitalización. Estudio Colcorona, enero de este año. Pero después aparecen las críticas. El estudio es revisado por los científicos, por los pares, ¿verdad? Y acá aparece una crítica y dice, la colcorona, la colchicina no es una fórmula mágica para el COVID-19, la colchicina no es la bala de plata. Entonces, publicado ya en febrero, ¿verdad? O sea, a continuación del estudio. Y dice que el criterio de valoración principal fue negativo, 4.7% colchicina, 5.8% placebo. La mortalidad ni la hospitalización debido a COVID-19 fueron estadísticamente diferentes. La necesidad de ventilación mecánica tampoco fue estadísticamente diferente entre los grupos. Los eventos adversos generales fueron mucho más altos en el grupo de colchicina, sobre todo lo referente a deposiciones líquidas o diarrea, 24% frente a 15%. Y con todo esto, el entusiasmo que tuvimos en algún momento por alguna semana o 1 o 2 meses con el uso de colchicina se fue apagando lentamente. ¿Qué hay en cuanto a esto? Ivermectina, este sí que es un tema súper polémico en Latinoamérica, en nuestro país también, ¿verdad? La ivermectina se está evaluando como una terapia potencial para el tratamiento temprano en pacientes ambulatorios con enfermedad no grave, esto sabiendo que tiene un efecto de inhibición de la replicación viral in vitro, eso está demostrado a dosis muy altas. Sin embargo, faltan datos de alta calidad que respalden su eficacia en estos pacientes. Y hay muchos estudios dispares, algunos que muestran resultados positivos, otros que muestran resultados negativos. Yo tomo acá este estudio que me pareció importante, bien diseñado y bien trabajado, que evalúa el efecto de la ivermectina en el tiempo de resolución de los síntomas entre pacientes adultos con COVID-19 leve. Es un estudio randomizado que se realizó en Colombia, ¿verdad? Pacientes fueron randomizados a recibir ivermectina, 300 microgramos kilopeso día por 5 días, una N de 200 pacientes versus placebo 200, con el seguimiento durante 21 días, un periodo de 21 días. Y la pregunta del estudio es, ¿cuál es el efecto de la ivermectina sobre la duración de los síntomas en adultos con COVID-19 leve? El hallazgo en este ensayo clínico aleatorizado, más de 400 pacientes, la duración de los síntomas no fue significativamente diferente para los pacientes que recibieron un ciclo de 5 días de ivermectina en comparación con placebo. Tiempo medio hasta la resolución de los síntomas, 10 versus 12 días. Y si el significado de los hallazgos no apoyan el uso de ivermectina para el tratamiento del COVID-19 leve, aunque pueden ser necesarios ensayos más grandes para comprender los efectos sobre otros resultados clínicamente relevantes. O sea, esto todavía no es un tema cerrado, como suele decir el doctor Eugenio Báez, ¿verdad? Pero hasta aquí no tenemos mucha evidencia sólida como para recomendar el uso de ivermectina. Hablábamos en el protocolo del ministerio, nos hablaba de la VUDE de Sonida, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Al inicio de la charla, los corticosteroides inhalados pueden ser de algún beneficio en el tratamiento de COVID-19 leve y temprano. En el ensayo de esteroides no controlado con placebo, en COVID-19, el STOIC, 139 pacientes, tampoco muy grande, ¿verdad? Ambulatorios, adultos en el Reino Unido con COVID-19 leve, fueron tratados con budesonida inhalada 800 microgramos dos veces al día, promedio 7 días o asignado a placebo.
Entre los tratados con un bu de sonida inhalada, menos pacientes requirieron evaluación médica urgente u hospitalización 1.4 frente a 14.4% a los 28 días. Sin embargo, se necesitan ensayos controlados aleatorios adicionales para determinar la eficacia de los corticosteroides inhalados para el COVID-19 temprano y leve. Fluvoxamina, esto también se habló. Los datos también limitados sugieren que la fluvoxamina puede reducir la progresión a una enfermedad grave en el COVID-19 leve temprano, aunque faltan pruebas de alta calidad. Un estudio pequeño, controlado, aleatorizado, que incluyó a 152 pacientes ambulatorios con COVID no grave, el tratamiento con fluvoxamina, 100 miligramos por vía oral dos veces al día, durante 2 días, luego 3 veces al día durante un total de 15 días, redujo el deterioro clínico respiratorio comparado con placebo, 0 versus 8.3%. Hidroxicloroquina y azitromicina, esto está bien estudiado en el estudio Recovery de los ingleses con más de 33 mil pacientes. La hidroxicloroquina y la azitromicina han recibido atención como agentes con posible actividad antiviral, pero los ensayos no han sugerido un beneficio clínico para los pacientes con COVID-19, incluidos los tratados de forma ambulatoria. Entonces, azitromicina tampoco entra aquí en nuestro uso. Y otros medicamentos, se están evaluando otros tratamientos en pacientes ambulatorios con enfermedad leve a moderada, que incluyen, por ejemplo, vitamina C, vitamina D, suplementos de zinc. Los datos de observación limitados sugieren una posible asociación entre ciertas deficiencias de vitaminas y minerales y una enfermedad más grave. O sea, es para pacientes con deficiencia. Pacientes sin deficiencia, eso no aporta grandes beneficios. Sin embargo, no hay datos de alta calidad de que la suplementación con vitamina C, vitamina D o zinc reduzca la gravedad COVID-19 en pacientes no hospitalizados. ¿Qué hay de la aspirina, estatina, telmisartán? También se hablaron de estas sustancias, de estos fármacos. Sobre todo al comienzo, ¿verdad? Se veía y se describía que aquellos pacientes que desarrollaban COVID y estaban por algún motivo en tratamiento con estatinas, desarrollaban cuadros clínicos menos severos, más leves, ¿verdad? Y aparentemente también una disminución de la mortalidad. Lo mismo aquellos pacientes con el uso de aspirina. Sin embargo, todavía no hay una demostración con estudios sólidos que demuestren la asociación real de uso de aspirina y estatinas en disminución de mortalidad. Entonces, la recomendación hoy es de que aquellos pacientes que están tomando por algún motivo aspirina o están siendo medicadas con estatina, continúen su medicación durante el curso de la enfermedad, incluso después. Telmisartán, ¿qué tiene que ver telmisartán? Un fármaco antihipertensivo en el tratamiento del COVID. Y encima hablan de un efecto antiinflamatorio del telmisartán. ¿Cómo puede ser esto? Hoy están apareciendo algunos trabajos con los bloqueadores, los receptores de angiotensina, que están insinuando un beneficio importante en disminución de cuadros clínicos graves, incluso disminución de mortalidad en personas que por algún motivo estaban tomando telmisartán e incluso se diseñaron algunos trabajos científicos, ¿verdad? Pero quiero explicar un poquitito el tema de los bloqueadores receptores de angiotensina para entender el motivo del por qué podrían tener algún beneficio esto. Entonces, para comprender, tenemos que ir al sistema, famoso sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Donde vemos el angiotensinógeno, que es transformada por la renina en angiotensina 1, y ahí la enzima IECA, ¿verdad? O la ECA, que transforma la angiotensina 2 la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la realmente activa, que es el mediador que va a actuar sobre el receptor AT1 de las células, ¿verdad? El endotelio, produciendo vasoconstricción, teniendo un efecto de inflamación y de fibrosis. Entonces, angiotensina 1 en angiotensina 2, receptor AT1. Y acá lo que tenemos que entender bien, porque esto es un motivo de confusión, es que aquella enzima ECA que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2 es otra cosa del receptor ECA2, que ustedes ven ahí en la superficie celular. No es la misma enzima ECA que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2.
el receptor ECA2, ¿verdad?, se encarga de transformar la angiotensina 2 o segunda a angiotensina 1 y 7. Esa transformación es muy beneficiosa porque las angiotensinas 1 al 7 tienen efectos de vasodilatación y un potente efecto de antiinflamación y antifibrosis, totalmente opuesto a los efectos de la angiotensina 2. De eso se encarga ese receptor ECA2, que aquí tiene un efecto muy beneficioso antiinflamatorio. Cuando nosotros tratamos a un paciente hipertenso o con insuficiencia cardíaca o no hipertenso, incluso hoy se está pregonando eso, el uso de telmisartán, por ejemplo, ¿qué pasa? Bloqueamos el receptor AT1, entonces hay una mayor producción de angiotensina 2 y al haber una mayor producción de angiotensina 2, hay una mayor producción o la expresión del ECA2 aumenta en las superficies celulares y de esa forma aumenta también la producción de angiotensina 1 y 7 con un potente efecto de vasodilatación y antiinflamación y antifibrosis. Por ese mecanismo, el telmisartán y los demás bloqueadores receptores de angiotensina finalmente producen un efecto antiinflamatorio muy potente y muy importante. La otra cara de la moneda del ECA2 es que es la puerta de entrada del virus a las células. Células, y esto tenemos una expresión muy alta en el neumonocito, ¿verdad? Las células en los pulmones, las células endoteliales, las células del corazón y de todo el sistema digestivo, incluyendo el páncreas. Hay mucha expresión de estos receptores ECA2 en esos sitios, en esos lugares. Pero poniendo en la balanza el hecho de que sea la puerta de entrada del virus a la célula versus la producción de la angiotensina 1 a 7 con potentes efectos de vasodilatación, antiinflamación y antifibrosis, pareciera que ese efecto es superior al efecto de puerta de entrada del ECA2 a través del ECA2 a las células del virus. Bueno, finalizando entonces esta parte de la conferencia, en pacientes no hospitalizados, no tratar COVID-19 con dexametasona, prednisona u otros corticosteroides. Pacientes no hospitalizados. Extrapolando los resultados de los estudios de pacientes hospitalizados, no hay evidencia de beneficio en pacientes sin un requerimiento de oxígeno suplementario. Y por el contrario, sabemos de que los corticoides tienen un efecto de supresión de nuestro sistema inmunológico y un enlentecimiento de la depuración viral en el organismo. Sin embargo, los pacientes con infección por COVID-19 y una exacerbación aguda concomitante del asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica deben recibir el tratamiento adecuado con glucocorticoides sistemáticos según lo indicado por las pautas habituales. De eso seguramente se va a explayar un poco más el doctor Fusilo. Para los pacientes con COVID-19 documentado, no está indicado el tratamiento con antibióticos. Y este es todo un tema de debate y difícil de implementar, ¿verdad? Incluso yo le soy sincero de que, sobre todo en pacientes internados también, ¿verdad? El uso de antibiótico terapia, como dice acá, los datos son limitados, pero la sobreinfección bacteriana no parece ser una característica destacada de COVID-19. La vez pasada le comentaba al doctor Báez de que había leído un estudio chino donde evaluaron sobreinfección bacteriana en COVID-19 y encontraron ellos una tasa de sobreinfección bacteriana del 8 al 10% solamente, ¿verdad? O sea, 8% en pacientes internados. Entonces, cuando hablamos del uso de antibiótico, inclusive en pacientes internados, costaba no utilizar antibióticos. Tenemos la tendencia a ponerle una ceftriaxona o una levofloxacina al paciente que viene con un infiltrado pulmonar importante, ¿verdad? Y empezamos a practicar el no uso de antibióticos con nuestro equipo de trabajo, con el doctor Fusilo, con el doctor Guillermo Arbo, la doctora Calderini, ¿verdad? Con quienes trabajamos muy de cerca, y empezamos a sacar antibióticos de los pacientes internados. Sacábamos antibióticos de los pacientes internados y la evolución era la misma o mejor en esos pacientes. Y ni hablar en pacientes ambulatorios, ¿verdad? No hay por qué utilizar, salvo que tengamos la sospecha de una sobreinfección bacteriana, que en general, si el paciente se presenta con una sobreinfección bacteriana, va a requerir internación y no lo vamos a manejar en forma ambulatorial. El tratamiento de la neumonía bacteriana puede ser razonable si el diagnóstico es incierto, o sea, no estamos seguros que sea COVID, o en pacientes con COVID-19 documentado en lo que hay sospecha clínica.
sospecha clínica, importante los parámetros clínicos para sospechar una neumonía bacteriana, fiebre persistente, hablábamos hoy, paciente o paciente que estuvo ya con defervescencia y vuelve a presentar fiebre, tos con esputo purulento, ¿verdad? Amarillento, verdoso, al examen físico, la sospecha de un bloque neumónico, y lógicamente en esos pacientes sí, probablemente mínimamente vamos a hacer una placa de tórax o una tomografía de tórax para evaluar bien y estar seguro de que haya infección bacteriana. Los parámetros laboratoriales, leucocitosis, neutrofilia, procalcitonina elevada, nos van a indicar la posibilidad de una sobreinfección bacteriana, y en ese grupo de pacientes sí utilizaríamos antibióticos, pero en general esos pacientes van a estar internados. Bueno, hasta aquí mi parte, después vamos a seguir hablando en más detalle seguramente de estas cuestiones, algunas de ellas hasta polémicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Excelente exposición. Y me hizo recordar tu charla a la historieta del gato y los ratones y el cascabel, ¿verdad? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y una vez que le pusimos el cascabel, ¿quién se lo vuelve a retirar? Es lo que pasa muchas veces con pacientes que ya vienen tratados con una batería de cosas y ya no tenemos mucho que hacer, porque cuando tratamos de convencerle que le vamos a sacar una medicación, el resultado suele ser bastante negativo de parte del paciente. Colocarle el cascabel o cuándo sacarle. A continuación, vamos a escuchar la charla de una gran amiga de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, la doctora Laila Wok. Ella es profesora asistente en infectología en la Universidad de Emory en Atlanta. Es una persona que ha dedicado muchos años de su vida al estudio de las enfermedades tropicales y a la docencia. Es un placer siempre escucharle. Y sin más trámite, le paso la palabra a mi querida Laila. Buenas noches, saludos desde Atlanta, Georgia. Sí, ya estoy cumpliendo un año que me mudé de Houston para acá. Y para mí siempre es un placer dar, participar y dar pláticas en Paraguay, especialmente para la asociación. Bueno, a mí me tocó, no sé si tema fácil o tema difícil, hablar sobre el manejo del paciente internado. No tengo ningún conflicto de interés. Y puse esto, y el doctor Eliseche había hablado un poquito, estaba viendo, cuando estaba haciendo esta plática, estaba viendo las pláticas que había dado, y esta es una de las pláticas que di durante, para la Sociedad de Medicina Interna Paraguaya, a donde habían todas estas terapias de investigación. O sea, llevamos un año o un año y medio, llevamos 18 meses conociendo al SARS-CoV-2, y cómo ha ido cambiando todo esto, lo que presentó el doctor Cutrell en el JAMA del 13 de abril, y lo que es hoy en día, ha ido revolucionando y evolucionando poco a poco. Lo interesante es de que la evolución ha sido en ciertas partes más en los centros académicos, pero no llega mucho a los centros, que es la parte privada o rural, donde todavía se siguen haciendo cosas no debidas o que no están basadas en la evidencia. Y creo que con la pregunta que dijo el doctor Eliseche de que por qué se hicieron, acuérdense que una de las cosas que tenemos que hacer es primum non seri, no hacer daño primero, ¿verdad? Y a veces la urgencia de tratar o esa ansiedad que tenemos de tratar de hacer algo, hacemos cosas que después están mal, ¿verdad? Pero es parte de ser humano, eso es lo que pasa. Y entonces de ahí vemos que en ese tiempo no habían muchas guías, y ahora hay varias guías, y la plática va a estar basada en las guías del NIH, del Instituto Nacional de Salud de aquí de los Estados Unidos, de la Sociedad Norteamericana de Infectología, y después tenemos lo de que es la OPS, y pueden, en el QR aquí van a ver que lo pueden usar, y las terapéuticas que han salido ahorita. Los tratamientos o guías de cómo se evalúa, esto es de ELITSA, donde uno viene y hace lo que le llaman el grado, donde uno va a evaluar la evidencia que hay, si se va a recomendar o no,
y qué tan bien está hecho el estudio. Por ejemplo, uno de los grandes problemas fueron los estudios que pasaron con la ivermectina, que no había, cuando decían que eran aleatorizados, realmente no eran, pero el estudio que se hizo en Colombia tenía muy buen método científico. Y este es un resumen de a dónde estamos el día de hoy, o sea, las etapas de infección y la terapéutica que estamos usando. Realmente si uno vemos que tiene un principio y tal vez un final, donde tenemos la preexposición y lo que habló el doctor Eliseche de las vacunas y los monoclonales, el periodo de incubación. Y ya después que empieza esa parte de la fase viral, es a donde nosotros podemos dar los antivirales y los monoclonales. El plasma convaleciente pues ha caído un poco de desmejoría, realmente no se ha probado mucho. Y después está la fase inflamatoria, que es la que realmente hace que el COVID en el día 10, del día 10 al 14, ya se torne en una fase severa y crítica. Y si sale de eso, pues entonces tenemos el síndrome post-COVID, que es lo que están afectando muchos, la rehabilitación física, la terapia olfativa, cómo recobrar el olfato. Entonces, esta es una enfermedad que nos sigue dando poco a poco. Y como nos habían explicado antes, este es el progreso típico del COVID-19. El 80% se va a mejorar, es el que va a estar asintomático, tal vez leve, moderado. Pero ese 20% que cae en el hospital es el que nos satura los sistemas y es tal vez el que viene ya con ciertas terapias que no va a mejorar y consulta muy tardíamente. Ya está en esa fase inflamatoria que hemos visto y es la fase que cuesta más salir. Y de ahí, pues, de ese 20%, el 85% se recupera, el 15% se vuelve crítico y de ese 15%, el 65% tiene una alta mortalidad. Viendo el tratamiento del COVID, ese es interesante porque no es un tratamiento tal vez estándar. Por ejemplo, comparado con el VIH, que tenemos tratamiento antiviral, no tenemos realmente una base inmunoterapia, un adyuvante, sino damos el antiviral. En este hay que pensar lo que hay tres fases. La fase de la viremia, que se va del día 0 al día 7, que tiene un pico y se va disminuyendo, y a medida que va disminuyendo la viremia empieza esa respuesta inflamatoria. A medida que esa respuesta inflamatoria es cuando vamos a ver la caída del oxígeno, y aquí es donde vamos a tener que usar la inmunoterapia y posiblemente terapia adyuvante, o sea, la coagulación, ya sea heparina de bajo peso, puede ser que tenga problemas ya al oxígeno, que también es parte de la terapia adyuvante, ya sea pronaciones también. Y después ya a medida que la respuesta inflamatoria sigue aumentando, llevamos a lo que hacemos tratamientos de salvamentos, que es la intubación o el extracorpóreo, la hemodiálisis, para ver cómo sale el paciente. Generalmente estos pacientes están en el hospital por mucho tiempo. El paciente que tuvimos más tiempo fue de 121 días. Salió, pero con un déficit físico bastante grande. Entonces, como nos habían explicado, es este el espectro clínico. El doctor Eliseche habló del asintomático y leve y yo voy a hablar de lo que es moderado, severo y crítico. Entonces, realmente tiene parte de ver cómo se va empeorando. El moderado es lo que vamos a hablar, que es una enfermedad respiratoria con una saturación arriba del 94% que puede requerir o no oxígeno, dependiendo. La parte severa ya tiene menos del 94%. En otros lados hablan del 90%, una PO2, FeO2 del 300, un PAF, o una frecuencia respiratoria de más de 30. Y si pueden sacarle una tomografía, que no es realmente algo que hay que hacer todo el tiempo, a pesar que en muchos lugares lo hace. Nosotros realmente dejábamos la tomografía para casos específicos, cuando había una fiebre, había estado el paciente mucho tiempo en el intensivo, porque había que transportar al paciente de una área que estaba sucia o contaminada a un área que estaba estéril y se podría exponer a mucha gente en ese tiempo al virus.
y la parte crítica, que es la falla respiratoria, choque séptico, fallo multiorgánico, y es la parte del extracorpóreo, que ese es el que no sobrevive más del 20%. Este es de la OPS. Entonces tenemos el paciente, llega al centro de salud, enfermedad respiratoria aguda, que posiblemente ha consultado a otros médicos, al de la farmacia, al WhatsApp, porque ese ha sido el gran problema de la infodemia que hemos tenido durante la pandemia. Y hay que ver si el paciente tiene signos o síntomas de COVID. Si tiene eso, se le revisa, se hace la prueba y se le ve la saturación. En lugares como Brasil, en la sociedad brasileira lo que hizo fue, hablaba de la oxigenación silente o de saturación silente, y lo que pusieron es que iban buscando con saturadores, viendo cómo bajaba el oxígeno para poderlos tratar. Una vez tiene la saturación, vamos a ver cómo evaluamos eso, ya sea evaluación física inmediata o de rutina. Esa es la parte donde vamos a constar más de los laboratorios y podemos usar las imágenes radiológicas para ayudarnos. Entonces, los laboratorios iniciales son bastante básicos. Si ustedes se acuerdan de cuánto sacábamos antes y lo que sacamos hoy en día es mucho menos. Es una hematología y vamos a ver por qué es importante la hematología, especialmente en las partes críticas. Acuérdense que es una parte viral. Sí, también puede haber una coinfección con dengue que se ha visto y ustedes lo han descrito. Un panel metabólico completo para ver la función renal y hepática. La creatinina quinasa nos ayuda a ver la deshidratación y cuánto tiempo el paciente ha estado acostado en la cama y nos puede dar una manera de evaluarlo. Y se prefiere usar la proteína C reactiva antes que la procalcitonina. No sé si muchos de ustedes saben, pero yo soy del equipo contra la procalcitonina, porque a pesar de que se use, esta es una neumonía viral, la procalcitonina va a ser normal. Entonces están gastando recursos comparado con el precio de una proteína C reactiva. Estoy de acuerdo con el doctor Eliseche que hay que usársela cuando uno piensa que hay un proceso bacteriano y ya cuando el paciente estaba mucho tiempo en el hospital. El dímero D y pruebas de coagulación nos va a ayudar por la parte de la coagulopatía asociada al COVID y puede ser radiología o una tomografía. Ya la presentación clínica es la que ustedes ven, o sea, primero van a tener una neumonía, infiltrados bilaterales, la saturación es lo más importante. Realmente cuando estamos haciendo en lugares de ver la fiebre y los síntomas, realmente eso va a ser la parte viral, pero la parte inflamatoria va a estar determinada por la oxigenación. Dependiendo de esos síntomas, vamos a tomar la decisión si el paciente está moderado, con oxígeno o sin oxígeno, o va a estar crítico o severo o crítico. Entonces, por ejemplo, una enfermedad grave tiene la frecuencia respiratoria arriba de 30, va a estar taquicárdico, hipotensión, o sea, signos de respuesta inflamatoria. Puede presentar arritmia, acuérdense que puede causar una miocarditis, una pericarditis, o sea que eso también nos puede haber. Podemos ver una elevación de la troponina y después definitivamente la disnea, retracción muscular, aleteo y los cuadros clínicos que uno puede observar cuando una persona está fatigada para no poder respirar. Cosas que nos ayudan a decidir que ya están en la parte más severa y crítica es de que esa frecuencia respiratoria ha subido, pues baja la presión, el cambio de coloración, alteración del sensorio, el mareo, pérdida de conocimiento y realmente es esta la parte donde uno ya está viendo que el paciente hay que intubarlo. Y, lamentablemente, esto lo que se ve mucho en Latinoamérica cuando ya llega el paciente, esto también es lo que se veía mucho con mis colegas de la India, con esa desesperación de buscar oxígeno porque se habían pasado de una parte muy leve que se pensaba a una parte más severa que se necesitaba el oxígeno. Y el oxígeno es esencial porque eso nos puede ayudar a sobrepasar la fase inflamatoria que hay lo suficiente para el otro paso de egreso. Entonces, la enfermedad moderada la podemos dividir con o sin requerimiento de oxígeno. Y esto quiere decir que si
si necesita cánula nasal, si necesita oxígeno de alto flujo, si ya necesita algo no invasivo, eso ya nos va a pasar a la parte severa y crítica. Entonces hay que evaluarlo. Puede entrar con enfermedad moderada. Y la pregunta sería, si viene este paciente con una saturación abajo del 94%, vemos que tiene una linfopenia, vemos que la proteína C reactiva está elevada, bueno, que tiene COVID. Entonces la pregunta es, ¿la dexametasona ayuda o no ayuda? Entonces, este es el famoso ensayo clínico del recovery que todavía seguimos viendo. Publicaciones, se ha visto las publicaciones de la hidroxicloroquina, usaron también lopinavir, ritonavir, como dijo el doctor Elizache, y también vamos a estar viendo otras oportunidades en otro tiempo. Entonces, el más importante era la dexametasona, y era ver si el tratamiento sintomático se reducía la mortalidad a los 28 días en pacientes hospitalizados con COVID-19 en comparación con tratamiento sintomático solamente. Entonces, lo vimos en pacientes que no necesitaban oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el recovery? El recovery primero se publicó como un preprint en agosto del año pasado. Y ahora ya está publicado, o sea, tomó todo este tiempo ser publicado en el New England, viendo el uso de dexametasonas en pacientes hospitalizados con COVID-19. Entonces, en las gráficas de acá, si vemos la primera gráfica grande, vemos los cuadros A, B, C y D. Tenemos todos los participantes, que fueron 6,425, y están divididos en tres terapias. Los que tenían oxígeno solamente, los que no tenían oxígeno, y los que habían terminado en ventilación mecánica invasiva. O sea, que estuvieron intubados. Si vemos en todos los participantes, vemos que la dexametasona en la curva, que es la parte roja, comparado con el tratamiento usual, tuvo una mejoría, tenía una razón de 0.83. O sea, si lo vemos en el cuadro, la figura 3, vemos que eso quiere decir que estaba hacia donde el uso de dexametasona mejoraba. O sea, está del lado izquierdo del 1. Si vemos a los pacientes que tenían solamente oxígeno versus no oxígeno, vemos que los pacientes que tenían oxígeno tenían una tenían mejoría, mientras los que no tenían oxígeno tenían realmente, iba mejor con los cuidados normales. ¿Qué quiere decir? Si viene un paciente con una saturación del 94%, está en una fase moderada, no necesita oxígeno, o sea, está en 94, 95, entonces a ese paciente no se le da esteroides, porque hay el riesgo que desarrolle otros procesos infecciosos, ya sea bacterianos o micóticos, es mucho mayor y tiene una mortalidad mayor usando los esteroides. Entonces, por ejemplo, cuando van y la gente compra la prednisona, que fue lo que pasó en la India, donde se estaban tomando dexametasona de casi 12 miligramos, ahora tenemos los altos casos de hiperglicemias con mucormicosis. Entonces el recovery nos dice que con oxígeno se debe usar la dexametasona, y eso es lo que los pacientes hospitalizados, los que recibieron ventilación mecánica invasiva o oxígeno, mejoraron, pero no los pacientes que necesitaban oxígeno. Después está el uso del antiviral. Y el antiviral ha sido controversial. Lo podemos ver como el oseltamivir en el uso de influenza. Funciona en la fase viral, o sea, antes de ese día 7 o 8, pero ya no cuando está en la fase inflamatoria. Estados Unidos ha hecho estos ensayos de investigación que le llamaban ACT, como actos, porque eran adaptativos, y el primero fue el de remdesivir para el tratamiento de COVID-19. Esto ha sido controversial porque se ha sugerido que había un sesgo. Pero cuando uno ve, inclusive en el recovery, veremos que el remdesivir era mucho mejor en los pacientes que no,
que recibieron oxígeno, pero que no estaban intubados. Ya cuando estaban intubados, realmente no era, era lo mejor. No es perfecto. Lo que vemos es que hay una disminución de 4 días en la mejoría clínica. Hay un favor hacia remdesivir, aunque no en pacientes que requieren flujo alto o ventilación mecánica o extracorpóreo, ¿verdad? Y lo otro es que no disminuyó la mortalidad a los 14 días. Entonces aquí podemos ver que el Solidarity, que es el estudio de la Organización Mundial de Salud, que era el opuesto del ACT 1, podemos ver cómo lo vemos. A ver, solidaridad sin oxígeno, con remdesivir, mejor. Con flujo bajo de oxígeno, mejor. Cuando lo vemos con los ACT, vemos que con bajo flujo va del otro lado, por eso es controversial. El estudio de Wuhan vio que con bajo flujo el remdesivir mejoraba. Entonces, cuando se hace todo este metaanálisis, lo que se va que en pacientes que no requieren ventilación, que son de bajo riesgo y están consultando en la parte viral, les va mejor con remdesivir. Problema con los de alto riesgo, que ya consultan tardío y no están en la fase viral, pero en la fase inflamatoria, les va peor. Entonces aquí los podemos ver, también se compararon el de solidaridad, se compararon otras, la hidroxicloroquina, el lopinavir y el interferón, y aquí es donde el remdesivir era casi igual que el control. Y si quieren saber más sobre esta controversia, aquí está el QR donde están los diferentes resultados de la Organización Mundial, a donde se ve los resultados interinos de solidaridad, después el remdesivir y cómo se ha ido viendo, incluyendo el de la Gilead, que es el simple, viendo cuánto tiempo hay que usarlo para los pacientes con COVID severo. Entonces, en resumen, vemos que el ACT 1 era un estudio aleatorizado con 1,000 pacientes, aumentó la recuperación, pero sin beneficio de mortalidad. El Simple y el Gilead, que los dos eran, eran patrocinados por la farmacéutica, no probaron ningún beneficio, y el de Solaridad y Wuhan dijeron que no. Y entonces nos dice, bueno, ¿debemos usarlo o no lo debemos de usar? Entonces, cuando vemos el paciente hospitalizado con oxígeno suplementario, pero no de alto flujo ni ventilación mecánica, tenemos la siguiente evidencia. Podemos usar remdesivir, podemos usar dexametasona más remdesivir en etapas tempranas. Eso es séptimo, antes de ese séptimo día, tal vez inclusive hasta el 8 pueden usarlo, o usar dexametasona. Y podemos ver que la calidad de evidencia todavía no es A, pero no es, es un B donde todavía se ve que hay estudios. Ahora, en la enfermedad severa, es diferente, son pacientes con oxígeno de alto flujo, pero no están ventilados todavía, o sea, no están críticos. Ellos pueden, lo mejor para ellos es la dexametasona. La dexametasona más remdesivir es en etapas tempranas con requerimiento de oxígeno alto. Si se dan cuenta, no se da el remdesivir como monoterapia. El remdesivir por sí solo tiene un alto riesgo de mortalidad y de morbilidad y realmente no tiene ningún beneficio. Si se va a dar, se va a dar combinado con dexametasona o con otra inmunoterapia como el toxilumab. El toxilumab, que es una interleuquina 6, eso empezamos a verlo desde el año pasado, cuando vinieron los primeros estudios, en el análisis retrospectivo se vio que en Alemania estaban asociadas a altos niveles de interleuquina 6. Inclusive, muchos lugares todavía piden niveles de interleuquina 6 y los siguen. Realmente no hay un beneficio de hacer eso. La proteína C reactiva les da lo mismo. Y si uno ve costo-beneficio del paciente, es algo que es más costoso y realmente no le va a dar un mayor beneficio que una proteína C reactiva. Entonces, a raíz de esto, se hicieron estudios.
para ver si el toxilumab era. Y esto fue en el 20 de octubre del año pasado en un editorial donde se comparaban varios estudios. El Empacta, Convacta, el Corumbo, uno randomizado y el Stop COVID. A donde se veía si se podía. Y de todos estos eran cuatro estudios randomizados prospectivos y uno era observacional retrospectivo. O sea que ese de Gupta no tenía tan buen valor de investigación como los aleatorizados. Se hicieron en varias partes del mundo y lo que vimos fue lo siguiente. Que el Convacta no obtuvo beneficio, igual que el Corumbo, el BAC tampoco. Los únicos que fueron positivos fue el Empacta y el Stop COVID, en como una disminución en ventilación y mortalidad de los 28 días. Entonces uno dice, bueno, ¿puedo usar el toxicilumab? Y la respuesta sí se puede usar. Hay que saberlo usar adecuadamente. No es en el paciente que ingresa, es el paciente que va a camino al intensivo antes de ser intubado, es probablemente donde el toxicilumab les va a dar más beneficio, porque ese es el pico de la alta fase inflamatoria que tiene el paciente. El otro que se ha hablado es el baricitinib. Ese tuvo auge y como conflicto de interés, Emory participó en este estudio bastante. Y también se vio que aquí se salió que el remdesivir solo no funcionaba y el baricitinib ayudaba. Pero de ahí es donde se vio que es la parte antes de la intubación que va a tener mayor beneficio el paciente, antes de esa tormenta. ¿Y cuándo sabemos que un paciente ya va camino al intensivo? Bueno, el dímero D está elevado, la proteína C reactiva continúa a elevarse, la lactato deshidrogenasa también, la troponina puede estar en un límite superior por el esfuerzo de la sobrecarga del corazón. Podemos ver una ferritina, o sea, se puede comportar como una fase inflamatoria. Y hay una disminución absoluta en el conteo de los linfocitos, o sea que por eso se sigue la hematología. Ahora, ¿hay que sacar laboratorios todos los días? No, tal vez va a laboratorios cada 48 horas. Si el paciente está no tan estable, si está más estable cada 72 horas, porque no cambia mucho de día a día. En la enfermedad crítica, ya está en ventilación mecánica o hay que usar extracorpóreo, este es el paciente más complicado, este es el paciente que es definitivamente el manejo de cuidados críticos, cómo manejar el síndrome de distrés respiratorio del adulto, cómo hacer que el paciente no le dé una infección bacteriana o micótica secundaria, cómo prevenir las úlceras de presión, que la nutrición no se descuide. Y, o sea, es el paciente cuesta más salir, ¿verdad? Lo que está indicado en este paciente es el uso de dexametasona. Podría usarse otra dosis de remdesivir, pero realmente no tiene mucho sentido porque ya no hay una fase viral. Y aquí es donde se puede usar el toxilumab. Y entonces la pregunta es, bueno, si uso el toxilumab cuando el paciente lo iba a intubar y todavía sigue aquí, ¿puedo darle una segunda dosis? Y la respuesta es, posiblemente esto lo vieron en el REMAP y en el RECOVERY. Y la otra pregunta es, ¿anticoagular o no anticoagular? Esa es la cuestión. Entonces, ¿a quién se le va a dar, heparina de bajo peso molecular? Para ya sea como tromboprofilaxis o para o ayudar al tromboembolismo. Por eso seguimos el dímero D, para ver cómo está la formación de trombos, especialmente si el paciente va a ir hacia una coagulopatía secundaria COVID, el CAC. Si el paciente agarra el camino de la coagulación, lo más probable es que es el paciente que va a costar que más salga, porque va a tener una inflamación severa que no se ha podido parar y hasta como diríamos, ya está la casa en fuego y realmente lo poquito que estamos haciendo no va a apagar el incendio, ¿verdad? Entonces, en pacientes críticos, si no tienen contraindicación, se usa heparina de bajo peso. Por ejemplo, una pregunta que me hacen es de que si pueden usar heparina en pacientes ambulatorios y la respuesta es no.
Estos son pacientes hospitalizados donde la proteína C reactiva, el fibrinógeno y el dímero D están elevados. La terapia profiláctica es en las primeras 14 horas de admisión y continuar a las 7 horas de la duración hospitalaria, no que se vaya a la casa con la heparina, ¿verdad? Y esto es porque el paciente se está moviendo menos y puede dar un tromboembolismo. Ahora, si ponemos todo esto en las guías de respiratorias europeas, vemos el manejo, podemos ver. El rojo son recomendaciones condicionales y las verdes son recomendaciones fuertes. Ellos, si no requieren oxígeno, realmente es anticoagulación y soporte. Si requieren oxígeno, ellos sí dan el interleucina 6 o corticosteroides, prefieren el corticosteroides por el recovery. Recuérdense que la interleucina 6 va a ser cuando el paciente ya va hacia el intensivo a ser intubado o ya está intubado. Si requiere ventilación no invasiva, pero está de alto flujo con CPAP, los esteroides todavía están indicados y el toxilumab lo dejamos para el intensivo. Y después hay que acordarse que además es un buen manejo, y este es donde vienen los neumólogos y los de cuidados críticos, evitar las neumonías asociadas. Es importante, como decía el doctor Eliseche, que no hay que usar antibióticos si no es necesario. Ya hemos visto una gran resistencia a citromicina en el estreptococo y en el hemófilos. Reducir la incidencia de infecciones sanguíneas. Hemos visto que hubo un aumento de infecciones por estafilococo aureus porque no se cambiaban las líneas. Y reducir la incidencia de úlceras por presión, que esto fue lo más difícil porque no se podía dar la vuelta al paciente, las pronaciones, también el miedo, la falta de personal para poder hacer esto, y dar siempre una nutrición enteral dentro de las primeras 24, 48 horas para que esto no vaya a afectar a una caquexia después. Y esto quizá, a pesar que son letritas chiquitas, estos son las guías de tratamiento del sistema de Emory que usamos en la parte, y como podrán ver es lo mismo. Estaba la parte asintomática, que es donde usamos los monoclonales que describió el doctor Eliseche, la parte moderada, pero con un alto riesgo que tiene factores de riesgo. Ya sea le damos tratamiento, podemos entrarlo a uno de los estudios que se usa, inclusive los monoclonales, y enfermedades severas donde usamos el remdesivir y la dexametasona. Se puede usar, dependiendo si ya va al intensivo, el toxilumab o el bartisinib, y aquí en la otra parte están las indicaciones del uso del toxilumab en qué pacientes. Si están hospitalizados, la PCR 10 días después de los síntomas, hay evidencia radiográfica de infiltrados, se ha ido deteriorando y la PCR es arriba de 75. Como ustedes pueden ver, en ningún lado de aquí hay procalcitonina. Entonces, el tratamiento farmacológico del paciente es realmente se ha simplificado bastante. La profilaxis de heparina, dependiendo de los estándares locales donde están. Si tiene fiebre, se pueden usar antipiréticos. No se sugiere usar el uso de antiparasitarios o N-acetilcisteína o otro que no sean requeridos en el momento. El uso tampoco usar el remdesivir o lopinavir o hidroxicloroquina o azitromicina en pacientes ya críticos o que están realizando ensayos clínicos. El esteroides es todavía lo que se prefiere, y descalar, como dicen los antibióticos, que es la parte necesaria. Y con eso les agradezco y les dejo una imagen de Guatemala con un volcán de fuego en erupción. Gracias. Muchas gracias, Laila. Realmente esta pandemia ha sido para todos nosotros como la erupción de un volcán en cada hospital, en cada puesto de salud, en cada unidad APS, en cada terapia intensiva. Y este volcán está todavía lejos de apagarse por lo que vemos. A continuación, iniciaremos nuestro panel con los integrantes que ya han hecho su exposición, a los cuales se suman ahora el doctor Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumonología, y el doctor Eugenio Báez, que es probablemente una de las mentes más brillantes de infectología en nuestro país, y que
nos tiene siempre reservada una sorpresa en sus exposiciones. Entonces, quisiera hacer una primera pregunta, si me permiten, al panel, para que luego vaya fluyendo el tema. Específicamente a los doctores Eliseche, Laila y José, ¿qué hacemos con la paciente embarazada con COVID que llega al consultorio, ya sea ambulatorio o de telemedicina, con un dímero D de 2500 para arriba y asintomática? Activen su micrófono, por favor. Linda pregunta. El primer problema que tenemos con la embarazada luego son las imágenes, ¿verdad? Placa, tomografía, mucho menos, ¿verdad? Y dicho sea de paso, aprovecho el momento para hablar un poco en contra de la tomografía, ¿verdad? Ahí José Fusilo va a saber, ¿verdad? Mejor que yo, la radiación que genera una tomografía, ¿verdad? En comparación a una placa radiográfica, una tomografía de tórax está lejos, por arriba de 400 placas radiográficas en cuanto a radiación que genera. Entonces, siempre yo cuando hablo con los residentes trato de inculcarle el uso bien racional de la tomografía, dejar para momentos muy específicos, no utilizarlos precozmente, ¿verdad? Para en los primeros días, para ver si tiene algún infiltradito el paciente o no, y el paciente está saturando 97-98%. O sea, tratar de manejarnos sin imágenes o con una placa simple, ¿verdad? Hasta donde se pueda. Y si tenemos alguna duda, bueno, allá después del séptimo, noveno, décimo día, y hay alguna sospecha de infección bacteriana, bueno, sí, utilizamos ahí las imágenes de tomografía. Con respecto a la embarazada, tuvimos varios problemas en el manejo, ¿verdad? A veces tuvimos que recurrir a las ecografías de parénquima pulmonar, donde el entrenamiento de los radiólogos para eso es muy específico y tenemos poca gente que esté entrenada en eso en nuestro país. No sé, en el sector público, José seguramente nos va a ilustrar más, ¿verdad? Cómo se manejan, pero en principio sin imágenes con la embarazada, mucho menos una angiotomografía, ¿verdad? Con respecto al remdesivir en las embarazadas también, no está muy indicado, sobre todo en los dos primeros trimestres, sí vimos el uso de remdesivir y corticoides en el segundo trimestre en algunas embarazadas que estuvieron con COVID, ¿verdad? Y con requerimiento o indicación del uso de remdesivir. Y bueno, con respecto a la anticoagulación, lo mismo, ya la doctora Leila dijo, y también yo concuerdo con eso, que en los pacientes ambulatorios la anticoagulación no está indicada. La anticoagulación en los pacientes que se internan, sí, ¿verdad? Con dos dosis. Hacemos profilaxis en aquellos pacientes que no tenemos diagnosticado, no tenemos certeza de una trombosis venosa profunda o de una tromboembolia pulmonar, utilizamos una dosis de 0,5 miligramos kilo peso día en esos pacientes, y en aquellos pacientes que tenemos una sospecha alta o una certeza de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, utilizamos una heparinización plena, ¿verdad? Con 1 miligramo de enoxaparina, 1 miligramo kilo peso cada 12 horas o 1,5 miligramos kilo peso día. Y lo mismo hacemos con las embarazadas. Utilizaríamos la heparinización en aquellas pacientes internadas en ambulatorio. Yo no, en principio no usaría si no tengo una sospecha alta de tromboembolia venosa de miembros inferiores o pulmonar. Con la paciente, doctor Celauro, además del dímero D elevado, ¿le hicieron otras pruebas? Hay muchas pacientes que han llegado. No, la razón que le digo es de que un dímero D aislado en las pacientes embarazadas no es suficiente. Entonces, sí. Antes de contestar la pregunta, era si tenían, por ejemplo, un tiempo de protrombina, cómo está la degradación de fibrinógeno, las plaquetas, porque eso nos va a indicar en qué trimestre están
También porque a veces se puede resolver el embarazo si ya están en el tercer trimestre y se puede observar. Entonces, no creo que la pregunta es tan fácil de responder solo que el dímero esté elevado, ¿verdad? Sí. Con un solo dato es claro que no se puede tener una ubicación completa de en qué parte estamos. Pero generalmente son mujeres que están en el primero o en el segundo trimestre como máximo. Es raro que en el tercer trimestre lleguen con esos valores. Hemos tenido pacientes que van desde 2.500 hasta 6.500 de dímero D sin otro factor alterado en el mecanismo de la coagulación ni tampoco ninguna evidencia en el eco Doppler de que tengan trombosis venosa profunda. Pero son pacientes que están con COVID asintomática y ambulatoria y muchas veces es ya el propio ginecólogo el que profilácticamente le inicia, como si fuera un síndrome antifosfolipídico, ya le inicia el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Por eso yo decía al comienzo, es muy difícil esta enfermedad cuando alguien ya le puso el cascabel al gato y hay que sacárselo de vuelta. Correcto. Hugo, ¿me escuchas? Perfecto. Ok. En teleconferencias de los que participé el año pasado con médicos europeos, ellos eran, sobre todo los italianos, ellos eran muy agresivos con respecto al dímero D. Y hacían inclusive estudios secuenciales y si pasaban de 500 a 1000, le hacían profilar, si se alcanzaban 2000, le anticoagulaban. No importa si eran internados o ambulatorios. La escuela americana, sin embargo, yo creo que ellos utilizan el dímero D más como un marcador inflamatorio antes que realmente la idea que teníamos hasta antes del COVID, de que el aumento del dímero D era equivalente a un evento trombótico, ¿no? Sin embargo, hemos visto en estos pacientes que hacen elevaciones del dímero D y por más que le hagamos todos los estudios buscando el foco de trombosis, no los encontramos. Y probablemente es cierto que se comporte realmente como un marcador inflamatorio. Y de hecho estamos viendo eso porque creyendo que es COVID, pedimos ferritina, dímero D, y resulta que tiene una infección urinaria o tiene algún otro proceso infeccioso y todos cursan con dímero D elevado sin evento trombótico demostrable. Así que hay que tener mucho cuidado con con la interpretación de estos estudios que realmente no tenían la especificidad que creíamos para asociarlo a un evento trombótico. Sí, buenas noches a todos. También me sumo al debate. Comparto con Paco. Yo soy también muy agresivo con el desaconsejar el uso frecuente de tomografía. Creo que le asusta más al paciente y por sobre todo le asusta más al médico. Y no, ninguna de las terapéuticas que tenemos hoy día está dirigida a la extensión de las lesiones tomográficas, que ningún ensayo clínico se ha demostrado que se condice con la severidad del cuadro. Sobre la pregunta de la embarazada, hay algo fundamental. Creo que el dímero D lo teníamos prácticamente olvidado hasta la pandemia del COVID. Era un muy mal predictor para su uso como factor de riesgo de tromboembolismo pulmonar. Siempre supimos que el dímero D, si no está asociado a una baja probabilidad clínica pretexto de que el paciente tenga un trombo, no servía para mucho. En las embarazadas y en los obesos el dímero D tiende a estar más elevado, es decir, que yo creo que no tiene ninguna utilidad en las embarazadas, básicamente como un único dato, como dijo la doctora Laila. Entonces, hoy por hoy vemos muy frecuentemente el excesivo temor al dímero D, tanto el estudio ACTIV-4 recientemente como el estudio ATTACK que fueron publicados recientemente, han demostrado que las terapias guiadas por dímero D en el uso agresivo de las terapéuticas con dosis terapéutica anticoagulación no son recomendadas y que solamente la dosis profiláctica es útil eventualmente en los pacientes internados o pacientes eventualmente con factores de riesgo que lo podamos hacer en forma ambulatorial. Pero hoy no existe ninguna recomendación de terapia ambulatorial con anticoagulación profiláctica, ni con rivaroxaban, ni con aspirina, como lo demostró recientemente el Recovery, ni con enoxaparina, mucho menos enoxaparina subcutánea, ¿verdad? El riesgo de sangrado aumentó, eventos indeseables se han visto. Entonces, hay que ser bien claro con el tema del dímero D en las embarazadas y en los obesos y tener mucho cuidado. Y siempre recordarnos que ni siquiera para el tromboembolismo pulmonar el dímero D ha sido un factor determinante a la hora de predecir la mortalidad. Ha sido muy mal predictor históricamente de lo que es el tromboembolismo pulmonar y, de hecho, no lo utilizábamos nosotros en pacientes con alto riesgo, ni el dímero D no se pedía casi prácticamente en las personas con alta probabilidad clínica pretest,
teníamos otros escorts que tenía, que nos guiaban a eso, y una paciente embarazada sintomática que tenga un dímero de 2000 es muy probablemente que no requiera ningún tipo de anticoagulación. Gracias, José. Laila, ¿tu opinión? No, yo concuerdo con el doctor Fusillo. Realmente el dímero D lo hemos usado, pero sí hay que ver. Es riesgo versus beneficio. En esta paciente asintomática, yo lo haría es observar. Porque hay más riesgo de que tenga una hemorragia, de que realmente vaya a desarrollar algo más. Correctísimo. Hay una pregunta en el YouTube que se está emitiendo al mismo tiempo que esta conferencia de Zoom, que es, ¿cuándo usar dexametasona y cuándo o si usar metilprednisolona? Quisiera que empiece Eugenio con lo que él conoce de esto. Bueno, durante la charla, tanto de César como de Laila, se explicaron los momentos en los que el uso de los corticoides, en particular la dexametasona, tiene su utilidad. Básicamente en pacientes internados con requerimiento de oxígeno. No hay otra indicación, más que la que un paciente necesitaría por alguna condición particular, como sería una exacerbación de un EVOC o una crisis asmática. Por eso no hay otra indicación. Con respecto al uso de DEXA versus metilprednisolona en el paciente en esa fase aguda, yo creo que son simplemente dosis equivalentes. Si son usadas en dosis equivalentes, no sabría decir si hay un beneficio de uno sobre otro. Los estudios fueron hechos con dexametasona, pero también hay indicaciones de que esta dosis de DEXA con sus equivalentes de metil, de prednisona o cualquiera de las otras presentaciones no tiene ventaja. Ahora, si se lo va a usar para otra, con otro fin, en otra etapa de la enfermedad, como sería en el proceso de una fibrosis como complicación, por eso que yo le dejaría esa explicación al neumólogo, ¿sí? Correctísimo. Te queremos escuchar, José. ¿Qué hacemos con el paciente que ya está pensando con el proceso fibrótico en los pulmones? Ya no es ese que está en la fase aguda, sino que ya está saliendo. Tu micrófono, José, tu micrófono. Sí, perdón. Sí, hoy hay literatura que habla de lo que se llama la neumonitis persistente post-COVID, uh-huh. que la estamos viendo mucho en pacientes internados. Para ello, hoy hay tímidos ensayos clínicos que hablan del uso de la metilprednisolona, que podría llegar a ser superior en el uso eventualmente como para evitar el desarrollo de mayor fibrosis versus la dexametasona, pero todavía son relatos incipientes. Creo que hoy todavía no está totalmente demostrado eso. Y sí, como decía Eugenio, lo único que tenemos hoy es que se usan dosis equivalentes. Eventualmente, y cada paciente es diferente, podríamos necesitar dosis más altas en pacientes donde nosotros reconocemos que hay claramente un cuadro inflamatorio en aumento, como un aumento sostenido de la PCR y ante la prácticamente nula posibilidad nuestra de conseguir en los hospitales el tocilizumab, nosotros hemos utilizado dosis de metilprednisolona o aumentar la dosis de dexametasona en forma muy frecuente, basados en algunos ensayos clínicos que se hicieron, especialmente en el Brasil. En Brasil el estudio CODEX había aumentado la dosis de dexametasona a 20 miligramos día y encontraron que podría tener un potencial efecto beneficioso para reducir la inflamación, ¿verdad? Pero son todas suposiciones, no tenemos ensayos clínicos demasiado bien determinados sobre el punto, pero sí nosotros los neumólogos tenemos mucha experiencia en tratar con metilprednisolona lo que son las neumonitis agudas, y creo que es del conocimiento de esa parte es donde de repente se derivan algunos tratamientos con metilprednisolona, especialmente si reconocemos que esta enfermedad tiene un componente vascular muy importante, es decir, una endotelitis. Prácticamente esta enfermedad se comporta como una vasculitis en muchos componentes inflamatorios que posee, y es de ahí donde de repente se superponen algunas terapéuticas con la metilprednisolona. Pero sí tenemos reportes de casos, en Perú han tenido una pésima experiencia con los pulsos de metilprednisolona o los bolos de metilprednisolona, donde encontraron que los pacientes se sobreinfectaban más y tuvieron mayor mortalidad porque lo utilizaban en etapas tempranas. Entonces hay que reconocer que no todos los pacientes son iguales y hay que encontrar el paciente justo en el momento justo, y eso va para todas las medicaciones. Correcto, José, muchísimas gracias. Hugo. Te le paso la palabra a Eh,
Yo quiero ir un poco de vuelta a la raíz de nuestro problema y quiero comentar la siguiente situación con Laila, porque yo estaba muy, muy entusiasmado de participar en esta reunión para escuchar la opinión de Laila con respecto a una situación muy particular. Nosotros estamos teniendo una sobrecarga de pacientes que está poniendo al límite nuestra capacidad de camas y sobre todo ocupación de terapia intensiva con una mortalidad altísima cada día en niveles más altos. Nos superamos todos los días en causar muertes, o anotar las muertes por COVID, ¿verdad? En el rango de una tristeza. A lo que quiero llegar es lo siguiente. El Estado paraguayo hace unas pocas semanas se hizo cargo de los gastos de manejo de los pacientes que están internados tanto en terapia como en sala. Eso implica un gasto aproximadamente de casi $2,000 diarios por cada paciente en terapia intensiva. Incluye pagar por el Remdesivir. Ahora, nosotros no estamos haciendo anticuerpos monoclonales, no lo tenemos como práctica. Hace unas semanas había conversado con Vilma Drelichman, tal vez la conozca, que es la jefa del Providence en Detroit, Michigan. Y ella me había comentado que ellos están usando a mansalva los anticuerpos monoclonales tanto para post-contacto, para evitar contagio, como en la etapa temprana, los primeros 7, 10 días. Y ellos notaban eso que se describe en los estudios, que hay una reducción de más del 70% de internaciones, y sobre todo de formas graves de la enfermedad. Y el costo es inferior a lo que estamos nosotros pagando para tratar de salvar pacientes que ya están internados, complicados, en terapia, que se van a morir en un alto porcentaje. Lo que quiero saber de vos, Laila, es ¿cómo están usando ustedes el anticuerpo monoclonal? ¿Qué importancia tiene para ustedes en este momento dentro del tratamiento temprano? Es donde yo creo que tenemos que poner todos nosotros toda la carne al asador para tratar de revertir esta situación. Sí, nosotros, bueno, en primer lugar, nosotros somos, es un centro de estudio de los anticuerpos como parte de la investigación del Centro Nacional de Salud, del NIH. Entonces, nosotros tenemos ensayos. La manera de cómo lo usamos teníamos una clínica aparte, o sea, además se podía dar en la emergencia, pero teníamos una clínica aparte que utilizamos un centro comercial que ya no estaba habilitado y pusieron una clínica de tratamiento agudo para el COVID leve. El problema que sí tuvimos al principio era de que no había conocimiento de que se podían usar los monoclonales y ya el paciente venía muy tarde, o sea, con la prueba del día 10. O sea, el monoclonal funciona en la primera semana de contagio, ¿verdad? Por ejemplo, yo fui a una fiesta y alguien salió positivo y yo al cuarto día empecé con un poquito de dolor de garganta y tal vez fiebre o tos. Ahí es el momento exacto de usar el monoclonal. El problema es cuando llega a los 10 días y a ese tiempo ya no funciona porque ya pasó, ya se formaron los anticuerpos y ya no va a ser contraproducente. En Georgia, como todas las cosas, es un estado difícil porque hay un gran movimiento de anticiencia, entonces la gente no solo anticiencia y antivacunas, entonces la gente no consulta a tiempo, ¿verdad? Pero tal vez es probablemente comparable con nuestros países en Latinoamérica, donde la gente va al consultorio ya tarde, ¿verdad? Que nos ha ayudado a liberar mucho durante la fase de diciembre que entramos en una de las olas, nos ayudó a liberar mucho del encamamiento en el hospital y nos habilitaron más camas en el intensivo. O sea, eso es una buena estrategia, pero hay que educar al internista, hay que educar al de la emergencia y hay que educar al pueblo para decir, usted se siente mal, vaya acá, para que se le trate en ese momento. ¿En qué porcentaje de los pacientes ven ustedes o qué impacto tuvieron con respecto realmente a, en términos de que nosotros podamos utilizar esto como una estrategia de los médicos para producir una caída en nuestra curva ascendente? Bueno, hay varios estudios, el doctor Iseche los presentó donde lo hemos visto, ¿verdad? Ahora, el problema es de que no todos los monoclonales funcionan con las variantes de interés.
Entonces hay que tener cuidado con el, o sea, si van a comprar, no van a comprar el que no funciona contra la variante. La variante Delta y la variante Gamma no tiene muy buena respuesta al monoclonal, que sería la brasileña y la de la India. Incluyendo Carisidimab, pues tengo entendido que el Carisidimab funciona mejor con el Delta y el Manaus. Ese sí, pero el Regeneron no tanto. Entonces, si es de hacer una compra, es de buscar el que sí va a actuar con las variantes que tenga por las mutaciones, ¿verdad? Y ese dato no lo tenemos todavía, Laila. Sí, lo busco porque lo presentaron en una de las llamadas del ITSA de hace como 3 semanas, presentaron los datos de los monoclonales contra las diferentes variantes. Entonces, lo busco. Okay. Y podemos pasar a otra y ahí lo encuentro. Y ahorita. Mientras Laila busca eso, les quiero dar otra pregunta al auditorio que va dirigida más bien a Paco y a José. David da cuenta de que muchos de los pacientes hacen una neumonía. ¿Qué utilidad práctica tendría la placa simple de tórax? Sobre todo para discriminar ese 10% que mencionó Paco que pueden llevar a una sobreinfección bacteriana. Todos los elementos disponibles tenemos que ir sumando para sacar rentabilidad en la evaluación del paciente, ¿verdad? Pero antes que nada, lo primero es la clínica. La clínica que hablábamos durante la conferencia, ¿verdad? Aquel paciente que ya estaba sin fiebre y vuelve a presentar fiebre en el curso de la enfermedad, en la segunda semana, que uno escucha un bloque neumónico semiológicamente, ¿verdad? A nivel pulmonar. El hemograma que empieza a virar, que empieza a subir los glóbulos blancos, 12.000, 13.000, 15.000 glóbulos blancos, neutrofilias, ¿verdad? Eritrocitización acelerada, PCR, como decía la doctora, un marcador más sencillo, menos costoso y muy útil para la valoración clínica y laboratorial del paciente. Y finalmente, la imagen, ¿verdad? La imagen, una placa simple, se distingue perfectamente el bloque neumónico de los característicos infiltrados en vidrio esmerilado de los pacientes con COVID, y ni hablar en una tomografía, ¿verdad? La sensibilidad, obviamente, con la tomografía es superior para distinguir un bloque neumónico bacteriano de los infiltrados en vidrio esmerilado del COVID, ¿verdad? De un infiltrado puramente COVID. Entonces, vamos sumando los elementos clínicos, los elementos laboratoriales y el elemento imagen, que una placa simple sí es útil y un poco más útil la imagen de una tomografía. Sí, de acuerdo con Paco también. Sí, lógicamente la tomografía tiene mucho mayor sensibilidad para determinar lesiones y especialmente para determinar extensión de lesiones. Ahora, como había mencionado anteriormente, definitivamente ninguna terapéutica va a ir regulada por la extensión de la tomografía. De hecho, ninguna de las medicaciones que tenemos hoy día tiene su indicación basada en la tomografía o ni siquiera en la radiografía, ¿verdad? Hoy incluso, y recientemente en el Congreso de la ATS, la doctora Laila habrá participado la presentación de un trabajo de un colega indio que había comparado el saturómetro versus la tomografía y vio que era mucho más sensible tener un buen saturómetro que tener una buena tomografía. Que definitivamente la saturación de oxígeno era mucho mejor predictor de severidad que una tomografía extensamente afectada, porque no siempre se condecía o se asimilaba con los valores de saturación. Y fíjense que todas las terapéuticas que mencionamos hoy, tanto la dexametasona, el remdesivir, el tocilizumab, tienen sus indicaciones basadas mayormente en las necesidades de oxígeno y los niveles de PCR, que definitivamente son los marcadores de severidad más importantes sumados a la linfopenia. Hay que recordar que cuando tenemos estos marcadores, probablemente los pacientes tienen un peor pronóstico. Pero sí, la tomografía puede tener su utilidad. Si la vamos a hacer, lo ideal es hacerla no repetidas veces, sino hacerla una sola vez, tal vez entre el día 8 y día 10, donde
ya tenemos una idea bien clara de cómo va a quedar esa tomografía, que en la mayoría de las veces vamos a tener ya la extensión, digamos, que va a ser, si bien lógicamente va a empeorar porque hay una progresión que ocurre en la mayoría de los pacientes, vamos a tener una idea bien clara de la extensión de la lesión, ¿verdad? Pero la radiografía en líneas generales y en el contexto de hospitalario prácticamente hoy hacemos mucho más radiografías que tomografías por todo lo que conlleva el traslado de pacientes a salas de tomografía, ¿verdad? Entonces, si la tomografía nos va a aportar algún cambio terapéutico o algún cambio en el manejo, está justificada, es decir, sospecha de neumomediastino. Nosotros hemos visto aproximadamente un 5% de pacientes totales con neumomediastino, pacientes con neumotórax, pacientes en los cuales sospechamos que tiene subyacentemente otra patología. También hay que repetir que la tomografía no discrimina entre neumonía bacteriana y viral, y el hecho de que existan consolidaciones tampoco es diagnóstico de neumonía bacteriana. De hecho, el 40-45% de las neumonías virales pueden presentarse con consolidaciones, y en el caso del COVID está rondando el 20-30%. Entonces, sí, no nos va a definir si hay una sobreinfección, sí nos va a ayudar sumado tal vez a otras características clínicas y laboratoriales. Muchas gracias, José. Una pregunta para Chacho, que es un penalazo de media cancha. Tenemos un auditorio que abarca todas las zonas de la República. Y nos están preguntando en el YouTube, en aquellos lugares donde no tienen acceso a un dímero D, donde no tienen acceso muchas veces ni siquiera a un conteo de una crisis completa, preguntan si el fibrinógeno o el número de plaquetas serían parámetros válidos para iniciar una anticoagulación en un paciente que, supongo, en base a lo que estamos hablando de esta charla, un paciente que está internado. Es muy difícil siempre hacer medicina por elevación cuando no se tienen las herramientas apropiadas para los casos puntuales. Pero ¿qué recomendación le podría dar a los colegas que están manejando y peleando esta batalla con los fierros que tienen en este momento, básicamente? Pues yo creo que la respuesta es relativamente sencilla. Ya Paco mencionó que el uso de profilaxis, del uso de anticoagulación no está indicado en los pacientes ambulatorios, y lo hacemos prácticamente en todos los pacientes internados, independientemente de que tenga algún tipo de, independientemente de que se disponga, ¿no?, de datos laboratoriales. Es una práctica de hacer profilaxis en los pacientes internados, que se supone que están con complicaciones por algo interno, ¿verdad? Y asumimos que esos pacientes se benefician de la profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Fantástico, muchas gracias. ¿Conseguiste, Laila, los datos? Tu micrófono, Laila. Aquí, déjeme compartir la pantalla. Okay. Entonces, aquí en la pantalla, este es de la FDA. Estos son los tres que habían hablado: el Bamlanivimab, el Etesamib y el Regeneron, que es el Carisibib Indemimab. Entonces, las variantes que están acá, tenemos todavía aquí, están todavía no con las letras griegas, sino la beta, la alfa, beta, gamma y no tiene la delta aquí. Entonces, ese es algo que esto salió en febrero. El estudio Blaze es el que salió más específico para esto, para el uso de los monoclonales. Ellos dicen aquí que el de la Lilly, que es el Bamlanivimab, que es el estudio el Blaze, ese tenía menos actividad contra las variantes. Inclusive el Bamlanivimab tenía, y contra el Etesimab tenía menos contra la variante de Sudáfrica que contra la brasileña y la delta. Esas eran las que se dedicaba.
Y la recomendación era de que, creo que tengo el sitio equivocado aquí, de darlo en los primeros siete días cuando la prueba se tornaba positiva para ayudarlo mejor, ¿verdad? Laila, ¿consideras que teniendo en cuenta los gastos ingentes que el Estado paraguayo ya no puede absorber, no puede pagar, no tiene fondos para pagar el sistema de apoyo que está haciendo, sería el anticuerpo una opción realmente válida para reducir nuestros gastos y poder, como dije, reducir nuestra tasa de internación? Yo sí creo, cuando uno empieza a ver si uno ve el gasto que uno genera y el paciente que está en el intensivo, el gasto del personal, esto realmente es un lugar donde se usa menos gente que podría ayudar. Yo creo que el costo sería más efectivo porque también libera el intensivo, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. Además de eso, el problema cuando se nos llenan los hospitales es que hay otras enfermedades que hay que tratar, ¿verdad? Y no tenemos lugar para tratarlos. Entonces, libera bastante el hospital para poder hacer ayudar a los otros pacientes. Y eso es lo que nos ayudó. O sea, nuestros números de ingresos no por COVID subieron a medida que fuimos liberándolos hacia las clínicas de tratamiento. Entonces, yo creo que es una buena estrategia. ¿Y la tolerancia, Laila? Bastante buena. Realmente es una infusión. Realmente el entrenamiento no es mucho. Es una infusión como dar el Etanercept o uno de los anti-TNFs. Los efectos secundarios, además de lo que uno piensa, alergias y cosas así, es tolerable. Perfecto. Excelente. Permiso, Hugo. ¿Quiere hacer alguna acotación más? César. Permiso, Hugo, sí. Me parece que hablamos bastante sobre el uso de los corticoides, el uso de los antibióticos, de los antivirales y también de la anticoagulación, pero me parece que quedó pendiente un temita con los anticoagulantes. Ya dijimos no anticoagulación en paciente ambulatorio, sí en pacientes internados con dosis profiláctica de la enoxaparina 0.5 miligramos kilopeso de profilaxis y dosis plena si tenemos confirmado algún evento trombótico, ¿verdad? Sea esto trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Ahora, lo que no nos referimos es qué hacemos con el paciente una vez que le damos de alta con la anticoagulación. ¿Continuamos, discontinuamos? ¿Qué plantea la mesa? Generalmente nosotros no continuamos el anticoagulante una vez el paciente es egresado. O sea, la razón de tener el anticoagulante cuando el paciente está en el hospital, una es porque está postrado, no está caminando, está empezando la fase inflamatoria. Una vez egresado, nosotros lo paramos. O sea, no damos inclusive más de 7 días, excepto que sea un paciente que está en intensivo, pero eso ya es parte del manejo de cuidados críticos para profilaxis de tromboembolismo, ¿verdad? Yo quisiera pasarle también a Laila otra pregunta que están haciendo acá, que es un déficit grande que estamos teniendo tanto en el público como en el privado, que es ¿hasta cuándo le seguimos controlando a los pacientes? ¿Qué tipo de clínica de paciente COVID hacemos de posterior al alta, ya sea una alta ambulatoria o una alta hospitalaria? ¿Cuánto tiempo más ese paciente tiene que estar siendo controlado con laboratorio, o con imágenes, o con visitas, o con telemedicina? ¿Hasta dónde tenemos que llevarlo de la mano y en qué momento tenemos que soltarlo? Es la pregunta. Bueno, todo depende, ¿verdad? Si es un paciente que está saliendo del intensivo del doctor Fusino, creo yo que va a tener un poco más de rehabilitación de terapia y de ocupacional y física. Opuesto a uno que sea leve, moderado, ¿verdad? Una vez ya pasa los 14 días, ya se va la fiebre, ya los marcadores se normalizan y la persona se siente mejor, ya no hay que seguirlo. Ahora, el problema es que estamos viendo muchos pacientes post-COVID, del síndrome post-COVID agudo. Son pacientes que tienen fatiga, fatiga de que no se levantan de la cama porque solo levantarse les cuesta.
Altralgias, o sea, artritis reactiva, mucho fibromialgias, dolores musculares, articulares, que cuesta. Entonces, el paciente al no levantarse se deteriora físicamente y baja el esfuerzo. Entonces, ya le cuesta hacer todo, ¿verdad? Y aumenta de peso. Entonces, está la parte que, donde no, esa sería la parte donde hay que seguirlo, pero ese sería el internista, el médico general que lo venga a ver. No es el COVID, o sea, inclusive no sabemos mucho que si es solo la respuesta inflamatoria y está como cuando tenemos esas artritis reactivas post-dengue, post-campylobacter, post-salmonella, que toma un tiempo. Lo otro es de que está la parte pulmonar y ahí obviamente hay una rehabilitación de la parte pulmonar si es moderado a crítico, inclusive si es crítico y no recupera la función pulmonar, ya se trasplantan de pulmón. Después está la parte de neurológica y la parte de salud mental. Uno de cada tres. Entonces esa parte cuesta, o sea, la anosmia. Por ejemplo, una de mis colegas, la doctora Spicer, le dio COVID leve en agosto y hasta ahora está poco a poco recuperando el sentido del olfato. Y eso que ha estado entrenando con aceites y todo, ¿verdad? Después está la parte neurológica. Hay muchos temblores, vérticos, neuropatías. Ahora, se cree que algunas vacunas pueden mejorar eso. Eso pues pasó al inicio, pero realmente no sé. Mi amiga y colega que está en UT en San Antonio, la doctora Mónica Verduzco, tiene una clínica post-COVID donde es todo sobre rehabilitación y terapia. Entonces, yo creo que va a tener que uno individualizar qué es lo que ve, ¿verdad? Si es pulmón, pues va con el neumólogo, va a necesitar terapia respiratoria, cuánto va a necesitar, se va a necesitar oxígeno o no, cuando depende de la capacidad. Si es la parte mental, la psicosis, no sé si es psicosis, pero el acto de no poder respirar y de estar aislado de su familia, y la mente, eso causa una gran depresión que es exacerbado con la fatiga crónica que no se puede mover y entonces se vuelve un círculo vicioso. Después está, o sea, miocarditis y cosas así, realmente eso es temporal y resulta. Y después están las artritis. O sea que el COVID es el regalo o es como que el pariente que no se quiere ir de la casa y que sigue parrandeando con uno en la casa y sigue ahí y va a seguir hasta dentro de 2 años, ¿verdad? Una buena temporada, vos. Laila, una preguntita. Sí. Ustedes están haciendo, diferencian los cuadros que son seculares de los daños causados por el COVID, sobre todo en pacientes mayores, con comorbilidades, que hicieron cuadros graves, que quedan obviamente con problemas respiratorios, cardíacos, renales, musculares, neurológicos, versus el grupo de pacientes más jóvenes, mujeres generalmente, sin comorbilidades, que hacen el COVID persistente con los síntomas que habías mencionado. Leí un artículo que en un estudio encontraron 200, más de 200 síntomas diferentes, uh-huh, en diferentes combinaciones que se ven en este tipo de pacientes, de causa todavía no muy clara, autoinmune, inflamatoria, no está muy claro, pero son cuadros completamente diferentes. Secundarias a secuelas de daño estructural versus estos cuadros que son más sintomáticos que asociados a daños orgánicos. Sí, hay una diferencia y es depende de, o sea, por ejemplo, hay pacientes que salen en hemodiálisis, ¿verdad? Están el paciente del problema pulmonar, ¿verdad? O sea, si la capacidad pulmonar no es buena, entonces sí se diferencia. El paciente generalmente que estamos viendo con el que tiene este post-COVID que perdura o persistente son los que han tenido COVID leve. O asintomático, inclusive. Ajá, asintomáticos.
Bueno, no sé si el que tuvo más severo o crítico, el problema es de que está, o sea, le duele todo y está tan desgastado que realmente no recupera, pero ellos tienden a ser mejor. Pero es el asintomático leve que estamos viendo más. Por ejemplo, tengo una señora que vino a mi consultorio que le ardía la lengua. Yo sé como que, no le puedo ayudar mucho, pues. Es lo que se puede hacer. Dale un hielo. Sí, y se enojan con uno, pero le digo, vino al infectólogo, no es como que yo le pueda dar un antiviral, y yo le digo, tal vez el neurólogo puede ayudar, porque era como más como una neuralgia trigémina, ¿verdad? Pero sí, y el problema de la mental es bastante, bastante grande. Entonces estamos viendo lo que sería lo que hemos visto acá con fatiga crónica, el post-Epstein o la brucelosis, la neurobrucelosis famosa, que es el que le dio brucela, pero que tiene problemas neurológicos, ¿verdad? El post-Lyme, que también le llaman, ¿verdad? Ajá. Es esta parte. Entonces no se sabe mucho. Y me imagino que van a venir con gente que si me dio COVID hace un año, sigo fatigado, ¿qué puedo hacer? Los laboratorios son normales, pero no tienen daño estructural como otros, ¿verdad? Permiso. Nos va a plantear diagnóstico diferencial, es muy complicado en el futuro, Laila. Ay, no. Sí. Paco. Permiso. Antes que se nos vaya el tiempo, nomás con respecto a las sobreinfecciones micóticas, ¿verdad? Las micosis profundas, quería preguntarle a los infectólogos y a José también, ¿verdad? El neumólogo. Yo había revisado un artículo que se publicó en Lombardía de 150 pacientes ventilados y había una incidencia de 30% de sobreinfección micótica, sobre todo Aspergillus. Empezamos a buscar acá en nuestro medio, sobre todo en el ámbito privado, ¿verdad? El método es por PCR en sangre, buscando Aspergillus, Fusarium y Cándida, ¿verdad? El costo es un poco elevado, pero encontramos algunos casos de Aspergillus, sobre todo Fusarium también, y en menor cantidad Cándida por PCR. Y bueno, estos pacientes que estaban evolucionando mal desde el punto de vista respiratorio, fueron tratados, sobre todo boriconazol en Aspergillus, con buena respuesta. En el sector público, ¿cómo estamos, José? Y a la doctora Laila también en Estados Unidos, ¿están haciendo el mismo método de rastreo, de screening para estos pacientes? Bueno, nosotros acá, creo que la publicación que salió de la PAHO, hace como un mes tenía como 247 casos, la mayoría venían de la India, habían como 16 casos que eran de mucormicosis, ¿verdad? 16 casos que venían de Latinoamérica. Realmente la mayoría está en una buena proporción a través. Nosotros lo que hacemos es, son pacientes que han estado en intensivo por mucho tiempo. Se les hace siempre un aspirado traqueal y se ve, hemos tenido aspergilosis y nosotros tendemos no usar tanto el boriconazol porque interactúa demasiado y usamos el isobuconazol más, ¿verdad? El problema ha sido de que la definición de capa, que es la del COVID por aspergilosis, ha costado un poco, pero ya la Sociedad de Micosis ha sacado, europea, ha sacado unas guías para ayudarnos a cómo decir, realmente es no solo que esté el cultivo, sino que tengan cambios y otra enfermedad pulmonar, porque puede ser que sea, el aspergillus a veces puede ser colonizante y no necesariamente esté causando enfermedad, ¿verdad? Opuesto al mucormicosis o al mucorele, que creo lo que están viendo en la India. Y cuando uno lo ve en la India, es un problema del medio ambiente, porque ellos ya tenían una alta incidencia de mucoreles. Diabetes, este uso
el mal uso de esteroides, que la gente estaba comprando los esteroides y ya entraban con hiperglicemias de arriba de 500 a los hospitales. Se estaba viendo que eso eran los pacientes que se estaban dando. Pero ellos lo que hacían era que veían la nariz para buscar la parte más de la sinusitis, las necrosis, ¿verdad? Mientras el aspergillus tiende a ser más pulmonar y es por sospecha. José, ¿quería agregar algo, por favor? Sí, realmente la sospecha clínica la tenemos nosotros en los pacientes que están mucho tiempo en terapia intensiva. Bueno, nosotros en el INERANT tenemos broncoscopio y le hacemos muchos lavados a los pacientes que están mucho tiempo en terapia intensiva. No hemos aislado demasiados galactomananos positivos para aspergillus, pero sí eventualmente se inicia tratamiento antimicótico en forma empírica en los pacientes que ya llevan mucho tiempo y no hay una mejoría o al contrario hay empeoramiento. Lo hacemos en forma empírica porque no tenemos formas de hacer PCR, ni siquiera a veces poder hacer un galactomanano en secreción, en un lavado traqueal o en un lavado broncoalveolar. Entonces lo hacemos mayormente en forma empírica. Bueno, en honor al horario, quisiera agradecerle a cada uno de los participantes de este panel. Nos han enriquecido muchísimo con su participación. Espero que podamos volvernos a encontrar nuevamente. Quiero agradecer personalmente al Instituto Nacional de Salud por la convocatoria para esta charla y le paso la palabra a la doctora Diana Yuruán. No se te escucha, Diana. Andate hasta la casa de Paco y usa su computadora porque no se te escucha. Son vecinos, parece. No, quería reiterar mi agradecimiento a todos los participantes y especialmente a nuestros panelistas y disertantes de lujo, ¿verdad? Creo que fue bastante aprovechable la charla y pudimos ver distintos aspectos. Desde el Instituto Nacional de Salud les agradecemos y ya dejamos pendiente la cita para el 19 de julio, donde seguiremos estos escenarios clínicos con el manejo del paciente ya en terapia intensiva y el uso racional de antibióticos. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz semana. Buenas noches. Adiós, Laila. Adiós.